Hola, gente, perdón. Todavía vamos a hablar de algo muy importante, algo histórico, loco. Sí, en el título puse firma histórica. ¿Por qué firma histórica? Porque el pueblo mexicano firmó para que se haga justicia una vez por todas. Cinco expresidentes van a ser investigados 100% para ver qué cosas tan malas hicieron, ¿no? Realmente México despertó. Sí, como siempre les digo, México es un gigante dormido. Bueno, finalmente despertó y quiere justicia. Quiere que todas las cosas malas se echen a la luz como corresponde, ¿no? Muchas veces. Algunos piensan que por ser presidente tienen todo el derecho del mundo, piensan que son dueños del país y en realidad el único dueño del país es el pueblo, ¿no? En este caso el pueblo mexicano dijo basta, hagamos justicia una vez por todas. Bueno, el presidente de México, AMLO, pudo lograr eso, ¿no? Que el pueblo mexicano pida justicia. Faltan muy pocas cosas para que finalmente se concrete esto. Muchos podrán decir no va a pasar nada, pasará mucho. Lo importante acá es que el pueblo mexicano despertó y quiere justicia, ¿no? De ahí en más, qué pase con el trayecto de todo esto, solo el tiempo lo dirá y la justicia, ¿no? Así que vamos a ver un poquito al presidente de México, qué dijo al respecto. Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta. Se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica, vamos a decir. Al final es sí o no. Ya la gente va a irla interpretando. Según entiendo, los que están porque se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí. Y los que están en contra de que se lleve a cabo este proceso votarían por el no. Esa es mi interpretación. Y como hay tiempo, pues ahí se va a ir aclarando. Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia. Se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia. No solo representativa, sino democracia participativa. Hay quienes dicen o se autodefinen como demócratas, pero no les gusta que se le pregunte al pueblo. Es muy peculiar su concepción sobre la democracia. Es
Kratos sin demos. Poder sin pueblo. Y democracia es demos y kratos. Poder y pueblo, el poder del pueblo. A lo mejor esa es la concepción de la llamada democracia sin adjetivos. Es puro poder sin pueblo. Por eso es muy importante lo que se decidió, que se le pregunte a los mexicanos sobre este asunto. Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Somos demócratas o no? La política es asunto de todos. ¿O es nada más asunto de los políticos y de los expertos y de los del llamado círculo rojo? ¿No cuenta la opinión de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos? Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer. Esa es mi reflexión. Y también que nadie se preocupe más de la cuenta. Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones. Y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación. Son ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios como era antes. Entonces, celebro que esto haya sucedido. Bueno, gente, ahí estaba el presidente de México, AMLO, aclarando un poco cómo es el tema, ¿no? La democracia, la hermosa democracia, ¿no? Los cinco expresidentes no están muy a gusto con este tema. Pienso que no está ninguno a gusto, ¿no? Pero si tienen la conciencia tranquila, hicieron un trabajo como correspondía como presidente, tienen que estar más que tranquilos y ir tranquilamente a la justicia, ¿no? Como siempre les digo, si uno está, uno está libre de pecado, tiene que estar muy tranquilo en la vida, ¿no? Creo que AMLO es muy inteligente en el sentido de dejar que el pueblo mexicano decida, ¿no? Por eso la democracia, ¿no? Como siempre les digo, la democracia, la libertad de expresión es algo hermosísimo, ¿no? AMLO es una persona, como les digo, un presidente muy inteligente que dejará en manos al pueblo mexicano que decida por sí o por no, ¿no? Yo pienso que el pueblo mexicano va a querer que se haga justicia, va a querer que se les investigue 100% a estos cinco expresidentes de México, ya que en un proceso muy importante México fue muy manoseado, muy lastimado, y esa espina que tiene el mexicano muy profundamente se la quiere sacar una vez por todas y hacer justicia, ¿no? Hoy en día el pueblo mexicano, la mayoría del pueblo mexicano está muy contento con AMLO, piensan que es una nueva etapa y está perfecto, ¿no? Como les dije el otro día, AMLO es un presidente muy importante que recién está poniendo, sí, recién está poniendo la semillita esa para que poco a poco, año tras año, México sea un gigante despierto, ¿no? Como siempre les digo, en 6 años AMLO es casi imposible que solucione lo que se hizo durante muchísimos años, ¿no? Tanto manoseo, ¿no? Ojalá que sea así, ojalá que en 6 años pueda solucionar todo 100%, pero dudo mucho, ¿no? Es algo muy parecido que pase acá con Alberto Fernández. 4 años, sí, con el expresidente que tuvimos, que hizo desastres, pero lastimó mucho a Argentina. Piensan que Alberto Fernández
tan solo en un año ya solucioné todo. Lamentablemente no va a ser así, va a llevar todo un proceso, todo lleva un proceso en la vida, nada es de un día para el otro, todos queremos que sea todo mañana, pero lamentablemente no es mañana, muchas veces si hay muchas dificultades se tarda más. México tuvo muchas dificultades, mucho manoseo, Argentina lo mismo. Como siempre les voy a decir, lo que tiene a favor y mucho México, que es un país muy poderoso, económicamente lo supera ampliamente en la actualidad Argentina, y eso le va a jugar muy a favor a AMLO, y ojalá que sea así, ¿no? Como siempre les digo, hay que decir lo mejor a todo el mundo, y México sobre todo, que es un país que amo un montón, ¿no? Que respeto mucho. Argentina lo mismo, ojalá que día tras día se vaya superando. Se corrió el rumor que estaba hablando con el presidente de China, Alberto Fernández. Creo que son alternativas muy buenas, como tiene México, ¿no? México tiene un tratado de T-MEC que Canadá, Estados Unidos y México, es un tratado muy importante que va a traer muchos beneficios. También tiene contacto con China, con Rusia. Es un país que abre un abanico muy importante, y eso es muy importante a nivel económico porque trae trabajo 100%, ¿no? Gente, simplemente decirles que estoy orgulloso que mexicano ponga esa firma diciendo, loco, queremos justicia, queremos que se investigue. Es algo histórico que nunca pasa, y el pueblo mexicano tiene que demostrar lo que es, ¿no? Es muy patriota y siempre se hace respetar, y de esta manera lo va a hacer 100%. Gente, los quiero un montón, como siempre les digo, mis respetos, mi opinión, si tengo que dar sobre el tema, obviamente es algo muy delicado y algo muy importante que tiene que hacerlo México para sacarse varias dudas, ¿no? Ya que hay mucha gente que critica al presidente AMLO, bueno, esa gente que lo critica, que vea los expresidentes, los 5 expresidentes, lo que hicieron anteriormente. Que muchas veces también se lo critica al presidente de México, me parece perfecto. Como siempre les digo, cuando la crítica es constructiva, bienvenida sea. Cuando la crítica es mala leche, lamentablemente no se entiende, ¿no? Que recalquen cosas de AMLO errores me parece bárbaro, porque es para el bien de México. Pero ya cuando recalcan o inventan cosas para tirar atrás al presidente de México, no estoy muy de acuerdo. Lo mismo pasa acá en Argentina. Muchas veces contamos de 10 noticias, 11 malas de Alberto Fernández, y una la cuenta un canal que realmente admiro un montón, que es C5N, que informa 100% bien. Ustedes vean C5N acá en Argentina y no van a ver todo color de rosa, pero van a ver mitad y mitad, y eso está bueno, ¿no? Cuando contamos las cosas, la realidad. C5N no es un canal que muchos dicen, no, habla bien siempre de Argentina, no cuenta. Es mentira, C5N cuenta la pura verdad, y es un canal que yo sigo un montón y respeto un montón. Gente, ojalá que ustedes tengan algún canal de noticias. Realmente no encuentro ninguno. Pónganme en los comentarios qué canal de noticias cuenta, es imparcial, pero como siempre les digo, veo muchos canales de televisión que lamentablemente tiran parias. El otro día el presidente ya dijo que casi el 70% tira parias, y eso no está bien muchas veces, ¿no? Que contemos todo lo malo o inventemos o agrandemos las cosas, lamentablemente lo único que hace es perjudicar o engañar a la gente muchas veces. Capaz que eso también es un beneficio muy grande para algunos, ¿no? Querer enganchar a la gente, querer mentir a la gente, y eso es perjudicial, porque muchas veces esa grieta se va agrandando. Acá en Argentina pasó, pasa, ojalá que en México no pase. Pienso que el pueblo mexicano está muy unido, son mucha gente que apoya a AMLO, cerca del 70-80% está apoyando a AMLO, y como les dije, es un presidente que yo realmente admiro un montón, porque es un presidente que piensa en el pueblo 100%. ¿Qué presidente cobra la mitad de su sueldo? Creo que es histórico eso, ya de por sí ese dato solo. Gente, los quiero un montón, los super respeto, y ojalá que se haga justicia, ojalá que México sea primero en el mundo, loco, porque se merece, porque es un país hermosísimo. Por eso, gente, se los quiere mucho, mucho respeto. Como siempre les digo, es mi opinión, es mi verdad, y lo que opinan ustedes, bienvenido sea. Abrazo, gente, se los quiere mucho.